Bueno, yo empecé a trabajar en la agencia EFE con la D2H y siempre he sido Nikon. Empecé a estudiar con una F60, una F100, una F5 y luego cuando di el salto profesional estuve trabajando y mi primera cámara fue una D100 de Nikon, luego una D2H y luego por circunstancias de la empresa donde trabajaba pues nunca dejé Nikon, pero tuve que cambiar a otra marca y ahora ya he vuelto desde hace 10 años, he vuelto a trabajar con Nikon porque es la marca que siempre me ha gustado y ahora mismo tengo una Nikon DF, tengo una Z50, tengo una Z6, tengo una 850 y la Z9. Ese es mi equipo de batalla. ¿Y a nivel de ópticas para deporte, con qué es con lo que trabajas? Pues depende un poco, como yo me he pasado un poco más ahora al fútbol femenino y me he pasado a deportes un poquito menos minoritarios y que tienen un poquito más de movimiento, utilizo el 80-400 y el 70-200, es lo que suelo utilizar más. En un momento dado también tengo, por ejemplo, este fin de semana que tengo la hípica, pues cojo, tengo un 400 con duplicador, pero normalmente para el tipo de fotografía que hago, que es rugby, pádel, hípica, golf y demás, con un 80-400, porque son deportes que se hacen normalmente de mañana, hay buena luz, no se necesita tampoco un objetivo 2.8 para realizar estos deportes. ¿Cuál sería tu objetivo imprescindible en la mochila? Hombre, pues ahora, aunque todo el mundo lleva gran angulares, mi objetivo preferido siempre ha sido 70-200, 2.8 de Nikon. Es un objetivo súper versátil y aunque esté muy de moda trabajar con un 20, un 24, un 35, que hay gente que lo lleva más en la mochila, a mí me parece un objetivo súper versátil y que te puede sacar de cualquier apuro en cualquier circunstancia. Bueno, a nivel de equipo, ahora mismo tengo tres Z9 y una D6. Trabajo pues con todo, con el 24-70, con el 70-200, 14-24, 400-28, 35-1.8, 105-1.4, bueno, un poco de todo, eso es. ¿Todos Z? No, bueno, sí, la mayoría, pero el 105-1.4 es de full frame, el 400 es Z, el ojo de pez es Z, bueno, hay algunos que todavía no han sacado, no ha habido la conversión a Z y bueno, pues eso. Pero sí, ya hay que irse al sistema. ¿Cuál sería el objetivo con el que, si tuvieras que elegir uno para hacer cualquier tipo de reportaje, este es el básico que me puedo llevar a cualquier? Bueno, para mí el básico era el 105-1.4, es mi objetivo favorito, pero ahora, desde hace una semana, tengo un 50-1.2, entonces puede ser que sustituya al 105-1.4. Todavía no he llegado a ese punto de probarlo mucho, entonces, pues en los próximos meses os podré decir. Llevo desde hace 10 años trabajando con Nikon y bueno, tengo una cámara Nikon D3, tengo una Nikon Z50, también tengo una Nikon V2, que me ha dado muchas alegrías en el mundillo este de deporte, sobre todo por el factor de multiplicación para cuando vas al circuito. Y bueno, siempre el equipo tengo también un 70-200, todo lo tengo en AFS y estoy preparando la migración al sistema Z. Vale, ¿cuál sería la óptica para ti imprescindible para salir de casa si tuvieras que llevarte solo una óptica? Bueno, pues para ir al circuito, el 180-400 F4, que espero que lo saquen en Z y bueno, que sea, y sobre todo que sea asequible, no sé si se llegará a pasar o no. Y luego pues el 70-200, que es con el que más trabajo, incluso con la Z50 y el adaptador, trabajo con el 70-200, el 2.8, el VR2. No me da ningún problema para trabajar con él.